Hola. La que sea, la que vos no quieras. Hola, semanario o exitoína. Exitoína o semanario, las que más, las más. Te voy a dar semanario que te va a encantar porque está Lizzy Tagliani en la. Ah, le fue muy bien a Lizzy Tagliani con sí, todo le está yendo muy bien. Todo le va bien a Lizzy. Y porque la simpatía. La simpatía, la alegría. Garpa. Qué linda está aparte, ¿eh? Está muy linda y ahí para. Ponen Lizzy Tagliani la nueva Susana. No sé. No hay una nueva Susana. Susana es Susana, no, Lizzy no. Es Lizzy. Igual para mí, si hay alguien que ocuparía el lugar de Susana, puede ser Flor Peña. Claro, pero tampoco, no hay que ocupar ese lugar. Pero no son para lugares mí, ocupables. Claro. El de Susana, no hay ni nadie que pueda lugar, ocupar ese lugar. El de Mirta lo ocupó la Juanita. Se lo robó. Se lo robó, pero quedó en familia. Está contenta. ¿Sabes qué bronca para Susana? Dice que para eso entonces que lo haga Mecha. El Mechita. Mechita. Hola, Mechita. Te estamos. Pero esa no le interesa. Bueno, ¿qué tengo? No tengo nada interesante. ¿No tenés? No, yo tampoco las vi, ¿eh? Pero digo... Mirá qué fuerte que está... lamento que no te has quedado esta. Ay, te la cambio por exitoína. Te la cambio por exitoína. Esta lo vas a disfrutar un poco. Toma. A ver, te la cambié por exitoína. ¿Quién está? Cristian Sancho, que está apareciendo, sigue, porque es un hombre que ya tiene 40 y pico de años, pero está bárbaro Cristian Sancho, chicos. El cuerpo le quedó. El cuerpo, porque él no para de entrenar. Claro. El que entrena, el otro que entrenó, no para de entrenar es Mariano Martínez. Está bien que se hizo mucho moflete. Las caras viste que se quedaron mofletudos, pero... Que eso es genial, porque a Cristian Sancho la cara le quedó más o menos... bien. Bien, igual. Envejeciendo como todos, pero... pero le quedó un cuerpo que es impresionante, que esto es un viaje de ida también. Cuando vos tenés que manejar el cuerpo. Es que sabés que después de ese cuerpo de... No, mi amor. No podés más. Quiero un merengue, quiero... No, pero ya no querés ni merengue, querés. Llegás a no querer merengue. Porque la que tiene que el título tendría que haber sido, ya no quiero ni merengue. Cristian Sancho se confiesa. Ya no quiero está ni merengue. Está impecable, no quiero ni merengue. No querer las cosas hermosas. De la vida, porque el cuerpo te ganó pero la estética. Las cosas hermosas de la vida también, cuando te ves que todo tu trabajo dio un resultado tan tremendo como el de Cristian Sancho, desde las cosas lindas de la vida, soy yo. Pero las cosas lindas de la vida, me cojo yo mismo, porque también todo el mundo lo ve. Siempre y yo te podés coger un amigo, ¿viste? Cuando sos tan deseable. Ahora, ahí está como con bombachita, ¿viste? Cuando se está tiene bombacha. O no tiene calzoncillo, tiene bombacha fina. Calzoncillo, ahí. Muy bien. Sabía que te iba a gustar, Humberto. Sabía sí, que te iba a el modelo bien. Y actor, Cristian Sancho, porque al final dijimos todo de la estética. Vamos a ver, tal vez debe tener un contenido, alguna cosa. ¿Y qué otra cosa puede haber? Cristian, quien estaba haciendo teatro con Mentiras Inteligentes, hasta que volvieron las restricciones, acaba de realizar una nueva campaña de lencería masculina. Masculina. Pero nos comentó al cierre de esta edición para qué marca, no comentó todavía para qué marca será. Pero bombachita. Métemela toda. La ficción nacional vuelve en modo villero, que parece que va a volver polka. Con el mismo nombre, o sea que va a decir, con el mismo nombre va a tener que pagar a todos los que le debía plata. Ves que hay que irse bien como de Narváez. Pero mirá, está el polaco, está alguien que adoro, que es Leonor Manso, creo que detrás del barbijo es Leonor Manso, está Leticia Bredice, que es, bueno, es todo, Letiu. Después no conozco a Agustina Cherry, me parece que es. No conozco, La Mote, ¿quién más? Ella será... El grupo Todo Polka. El grupo Todo Polka. Porque viste Heredia, que Polka tiene su grupo y tiene su gente, que ya sabe qué Felipe es. Felipe Colombo, que lo queremos mucho. Sí, Felipito. Maxi Gione, Rolly Serrano, Romina Gaitani, me parece que era Romina Gaitani. Bueno, todos juntos van a hacer una serie. Todos los que trabajaron... ¿Dónde va a suceder? A ver, pensemos. ¿Dónde puede suceder la serie que está haciendo Suar? Sí. Tiene que haber popular. Estamos hablando popular. Suar siempre se maneja con algo popular. Y mira que ya usó bastante cancha. Puede haber canchas también, pero todo se maneja en un... En un lugar, en una comunidad que puede ser cuál. ¿Una comunidad hippie? No es hippie porque sería... Me gustaría que vuelvan a los hippies. Sí, pero me gustaría porque es como... ¿De dónde habrá robado una comunidad ahora de qué? De dónde. Pensá, donde la gente empieza a tener mucha empatía cuando... Bueno, la gente empática, los demás los odian y les dicen... La cocina. Los demás y les dicen planeros. Pero...
esta palabra que te dije, planeros, te puede servir. Planero, planetario. No, basta, no te puedo seguir, Humberto, porque eso, planero me mató. Yo me aburre mucho estos juegos, claro. A mí. Vuelve en modo villero. Ay, vuelve a la villa, va a suceder todo en la villa. Eso lo hace muy bien Ortega. Ortega. Lo hace muy bien Ortega, pero bueno, no, entonces, él quiere... si tenemos calidad, ¿no? ¿Qué vamos a lo... Pero no, ¿por qué tenemos que tener calidad? Ah, claro, de verdad. Porque, ¿quién dijo? Tenés razón. Igual tenés los razón. Actores son todos de calidad, ¿eh? Sí, sí, por eso. Pero villero, viste que cuando cuando quieres hacer eso, o cuando también se hizo, que fue esa cosa que querían hacer todos cordobeses, en vez de llamar a cordobeses, se hicieron todos los cordobeses. O sea, debe llamar putos, se llamaban a putos, en vez de llamar trans, eso. Llamaban a gente que se disfrazaba de mujer. O sea, ahora pasamos por ahí. Che, Laurita, ¿para dónde se...? Ay, la tengo también acá, olvídame, sí. Y pega la vuelta. Ya era hora de que se separara se de Cabré, separó. Porque con Cabré hay que estar un par de años nada más. Poco, no poco. No es para mucho tiempo. Ni un par de años, viste, en realidad con... Es que con él tenés que hacer todo con él. Sí. Trabajar con él, coger con él, así vivir con celoso. Él. Es muy pesado estar pesado. Todo el tiempo con una pareja con la que tenés que hacer todo. Voy con vos. Bueno, claro. En serio, déjame crecer mi vida. No, no sé si puedo crecer al lado tuyo todo el tiempo. ¡Hacemos tu vida, petizo! ¡Yo no aguanto más, me voy! Laurita Fernández. Bueno, pero trabajaban juntos en el teatro, vacacionaban juntos, porque no, ni quería... hacían juntos TikTok. Va, claro. Flaco, en serio, todo el día juntos tenemos que estar. Claro, qué pesadilla. Y bueno, nada, acá bueno, pero hay parejas que la llevan bien, los tiktokeros, que, ¿cómo se llama? Sí, Jimena Icardi, o Acardi, no, Jimena Capristo y el marido, pero tuvieron un problemita que ¿también? Le metió los cuernos y ella se enteró. Pues son más boludos los tipos para meter los cuernos. Hagan como nosotras, que ustedes nunca se enteran. ¿También le agarró COVID y ya le encontró las cosas? No, no, me parece que le encontró las cosas sin que le agarrara COVID. Y después, ¿cómo se llama? Sergio, me sale el nombre, un pibe, Nico Vázquez. Ah, Nico Vázquez, claro. que hacer unos TikTok que les causa gracia a ellos nada más. Ay, nada más, no los vi eso. Son TikTok que hacen ella y él y ella, el matrimonio. El matrimonio, claro. Sí, o sea, trabajan juntos también en el teatro. También. Viste, todos que juntos. Que lo mejor, pero, ahora, si llegaste ellos juntos. Ellos perduran más porque son más livianos. Claro. No son tan intensos como Cabré. Cabré viene de muchas ¿qué relaciones. ¿Qué habla la señora? ¿Qué nos conoce? ¿Qué dice de nosotros? Hablando ¿cómo de vos. Alguien puede hablar de nosotros sin saber cómo somos, de qué pensamos, de cómo alguien puede hacerlo? Bueno, se hace. Chicos, se hace, lo lamento, lo tengo que decir. Odio que Pampita tenga más menos panza que yo. Ya embarazadísima. Y ella embarazada de 7 meses. Embarazadísima. Odio que tenga menos panza que yo. Después, bueno, lo de Cabré ya está y se fueron intensos. No le hace bien estar siempre encerrado. Nicolás, uy, necesita gastar energía. Parece que se ponía muy nervioso dentro de la casa. ¿Sabes lo que es vivir con alguien en pandemia, Humberto? No, pero y que ella tremendo. Y ella está laburando bastante porque... Hablan de energías diferentes. Sí. Ahora, cuando hablas de energía, él donde una pareja que tiene mucha energía y que no sale y él le hace bien gastar energía afuera, quiere decir que toda la energía la pone en ella. Eso es lo estás peor. Estás agotando, no querido. No me pongas tanta energía en mí. No me pongas tanta energía, mi yo vida. Yo ya la tengo. Porque acá mirá cómo empiezan. En la lluviosa noche del 3 de mayo... Oh, ¿quién escribe la puta madre? Laura Fernández, próxima a debutar con ciclo propio en la tarde ahí del 13... es un problema también. Confesó que está separada del actor desde abril. Bueno. ¿Eh? Entre idas y vueltas estuvimos como la lluviosa la tarde del 3 de abril. Estuvimos 3 años juntos, a la que ella calificó como son hermosos los 3 años, pero ni quiero recordarlo. La bailarina y conductora lo contó en vivo en Instagram. A todo se cuenta en Instagram. Ay, qué suerte ahora. Que ella le va a quedar la casa a ella, claro. La que compraron en Aras del Pilar. ¿Dónde vive? Estoy yendo a Aras del Pilar School. Nosotros queríamos mandar a nuestros hijitos a Aras del Pilar School, pero ¿sabes qué? No pudo ser. Una picardía, te digo. ¿Y cómo quedará? Porque después de cada separación, no quedas muy bien. Y después de los 40, cuando te empiezan la separación y vos tuviste siempre cara de nene, sí. Quedas un nene. Es un nene viejo. Mirá que está muy bien Esteto Medina. Ah, mirá. Mirá lo bien que está dando charlas para los adictos. Sí, porque la agarró esto. Por un lado está... O te vas a Masterchef o te vas a... Sí. Bueno, también se está haciendo un programa muy piola, ¿cómo se llama? Gastón Pauls.
También así está haciendo muy bien el programa en Crónica, está haciendo un programa con ex adictos y parece que el Teto también fue internado por una aguda depresión tras ser denunciado por violencia de género, cuando un chico me dice que le salvé la vida, yo le aclaro que lo único que hice fue orientarlo para que pueda superar su problema. Como uno vivió el tema, sabe cómo encararlo. Qué fuerte, ¿no? Pero está muy bien que en estos momentos sabía que había tanta gente que se drogaba, Humberto. Pensé que era de un sector nada más. Veo que se abre a cuando veo el programa de Gastón Pausa o veo pedacitos y veo que hay gente, yo ni sabía que se drogaba cierta gente. Y qué bueno que ahora uno los escucha diciéndolo, porque esa gente, la droga pasaba en lugares más oscuros, te llevaba a un lugar cuando empieza la luz, cuando dejas de tomar. No hay manera. Y ahora todos haciendo, predicando, que está bien. Te cuento una cosa. Sí, Humberto, me encantaría. Así dice el titular. ¿Te cuento? Dale, sí, me encanta. Yo no me acosté con Kavak. Eso dice el titular. Y no sabemos. Remera es eso, ¿eh? ¿Qué? Es para remera también. Es para remera. ¿Por qué no hacemos una remera? Muy bien, Marquitos. Es para remera porque... ¿Por qué no ponemos yo no me acosté con Kavak, chicos? Es buenísimo. Te cuento en gris clarito, con los puntos suspensivos, y en negro, yo no me acosté con Kavak. ¿Qué lío se armó con Kavak esta semana? Bueno, Kavak se debe querer matar, ¿no? Porque también dice, todo mal cuando te descubre en este momento, donde ya pasás a ser... Kavak, el cuernero, ¿viste? Bueno, chicos... Todo por no decirle, por no ser sincero. Lo que pasa es que me parece que no se lo perdonó, porque hay mucha gente que mete los cuernos. Pero, claro. No es Kavak el único tipo que metió los cuernos en el universo. Me parece ahora, viendo esto y cómo se han ensañado con él, que no era muy querido en el ambiente. Entonces, cuando no sos muy querido, leña. Pero la bueno, chica esta hay Abril, que dejar vivir a la gente. ¿Cómo se llamaba? Que también salió a hablar Abril Jujuy. La chica Jujuy. De Abril. Salió a hablar y también ahora. Abril. ¿Qué tiene que ver Abril o Jujuy? Porque a Humberto se le confunden las provincias con los meses. Con los meses. Pero hablamos otro día. Cuando es un nombre que es provincia mes, te lo digo más como para el otro lado. Jujuy no es un mes. No, es provincia, pero cuando es provincia y mes, ¿entendés? Ella no me acordaba. ¿Pero cuándo es provincia y mes? O se llama o Abril o Jujuy, ¿entendés? ¿Pero por qué Abril se llama ella? Porque para mí era mes. Para mí ella era mes. Ah, vos pensás que se llamaba junio. Y ella era provincia. Octubre, le dijo el otro día. Ah, ahora entendí, ella pensaste que era un mes. Yo pensé que era un mes. No ella. Una provincia. Cuando la relaciona... Ella no se llama Jujuy. Le pusieron Jujuy porque... Porque era de... No, aparte es horrible que cuando vos querés empezar a sentirte más empoderada, sigas bancando el nombre que te pusieron, en vez de tu nombre, que te llamen como la provincia de la que venís. Ni siquiera tenía un nombre. Bueno, y si Pampita también, Pampita de la Pampa. Claro, y bueno, Pampita, Jujuy. Jujuy, claro. Pero entonces... seguir llevándolo es una cosa que vos tendrías que cortar con eso para sentirte más empoderada. Querés empoderarte, ahora si querés no querés empoderarte, te canté en cambio, mirá que bien Arese que puso su apellido en cosas, no puso su provincia. Porque si no, también lo tendríamos llamando Jujuy. Hoy pues sería la nueva Jujuy. La nueva Jujuy diciendo yo no me acosté con Kavak, ¿entendés? O Kavak me trató mal. Pero ¿por qué Jujuy dijo que no se acostó con Kavak? Ella dijo que trabajó con Kavak. Una nota se llama esto. Claro. ¿Cuál es la historia? Porque trabajó en un momento y dice pero que... ya estás como que me venían a buscar a mí por algo que hiciste vos. Que no fue considerada. Y la mujer, ya salió, la mujer de Kavak, la verdadera, le dijo en un momento... Cállate la boca. No, al contrario, dijo, seguramente te trató mal. Claro, cuando te tiran, cuando estás en el piso... Cuando estás en el piso... Sos el portero que venís a darle la patada... A Mauro Viale. A Juana Viale, dije. Bueno, yo tengo acá, o sea que no se acostó con Kavak. No, bien. No sabemos. La nota es que no se acostó no con Kavak. No sabemos quién tampoco, ¿eh? Porque no dice... ¿No era Rocío Oliva o lo que... Oliva? Ah, puede ser, claro. Ni la pusieron a ella porque debe tener... Porque le iba a mandar una carta de documento. Todo es carta documento. ¿Sabes qué? Lo voy a hablar con mis abogados, Humberto. No la pongas, pone directamente, no pongas a nadie. Voy a hablar con mis abogados. Cachete, ¿quién es Cachete Sierra? Me parece que es alguien que canta, porque es de Showmatch. Alguien de... Era uno que estaba en China.
chiquitita, sin Casi Ángeles, que era chiquito y ahora creció. Y lo metieron, sí, con Tinelli. Y debe ser alguien de Juan de... Yo me enamoro muy fácil, dijo Cachete. De la sierra, ella debe venir de la sierra también. Ah, pará, Oscar Ruggeri, sale con Oscar Ruggeri. Ah, ya está. No, perdón, sale con la hija. ¿Cómo sale con Oscar? ¿Por qué no? A mí me lo dije, yo lo hice. Me encantó. Un momento, Cachete cierra de novio con Oscar Ruggeri. Me encanta que sale, lo haga bien. Chicos, para mí era, porque después vi que decía, ya pasó mucho tiempo, pero me dejó. Y no vi que dijo la hija de Oscar Ruggeri. ¿Por qué le ponen la hija de Oscar Ruggeri? ¿No se llama Cande Ruggeri? La hija de Oscar Ruggeri. Decí, basta. Dijo Cande Ruggeri. No, dijo la hija de Oscar Ruggeri. Es como decirle Jujuy. Entonces de salió, claro. Decirle el nombre. Abril. Tuvimos un romance, pero nunca fuimos novios. Ella quería formalizar, yo no. O sea... No. Me la cogí, claro. Estás diciendo. Qué me la fuerte. Cogí a Cande Ruggeri, estás diciendo. A la hija de Oscar Ruggeri. Qué feo todo lo de Cachete Sierra, porque es... Tuvimos un romance, pero nunca fuimos novios. Ella quería formalizar, yo no. Un caballero no dice eso, no, y menos dice que se acuesta con el padre. Porque ella está diciendo que se acuesta con el padre. Que no diga que se acuesta con el padre. Por favor, te lo pido, Beto. Qué barbaridad. Después, mediante sus historias de Instagram, Cande Tinelli... le respondió de manera picante a un portal de internet que aseguraba que su papá Marcelo le había comprado un lujoso departamentito. No, deja. Sí, pero ¿por qué? Y aparte, si papá me lo puede comprar. ¿Pero cómo le contestan? ¿Por qué pierden tiempo en contestarle a la gente? Porque son muy de las redes. Pero ¿cómo les gusta? No les conteste. No hay nada, digamos, pero que se queden donde están, en las redes, sin hacer nada. Copió el titular del portal, como es el lujoso departamento que Marcelo Tinelli le compró a su hija Cande, 6 dormitorios, 6 baños, vistas panorámicas de la ciudad, y respondió irónica: ja, 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 ja. Lloro puso. ¿Dónde es el departamento? Bueno, una porque es fuerte, sabes, que cuando vos tenés un padre que es famoso, que todo. Y que los hijos pasan a decir: ay, bueno, porque es la hija de Tinelli, entonces ya está harta de que debe tener un buen departamento, y que diga: se lo compró papito. Ella lo único que hizo como papito, todos los tatuajes que se hizo, sí, y como papito estaban compitiendo con papito. Y llegamos a Mariano Martínez, ¿cómo está? En tetitas, con rulos. Tetita con rulos. Decime si no es el tetita con rulos. No te miento, no estoy exagerando ni nada. No está exagerando. Para voy a decir la verdad. Humberto, no, le vamos a sacar una foto y la vamos a subir. Lo vamos a subir para que vean que no dice: ay, ahora se la agarró. En tetita con rulos. La verdad. Está en tetitas con rulo. La verdad, no vamos a exagerar, pero está en tetitas con rulo. En tetita con rulo, con un cordón como en el cuello, como me quiero ahorcar. Dice... ¿Por qué se quiere ahorcar? No le gusta los bondas. No es un buen momento. Para mí se había puesto eso, ¿sabes por qué? Cuando se había inyectado mucho en la cara. Ahora aflojó, pero cuando quedó medio... muy inyectado. En tetitas con rulo, dice. Y la entetita con rulo, la nota no es de entetita con rulo, ¿eh? ¿De quién es la nota? Es de Silvino Escudero. Ah, porque que parece que se le había llenado la carita. También, otra vez. Ay, perdón, lo dije, lo No. ¿Sabes quién es ese, no? Está chorreando. Está chorreando, que es genial, porque está chorreando. ¿Qué está haciendo? Está chorreando. Está chorreando, hace una serie para Netflix. Ah, él sí, algo para que viaja para adolescente. Y canta canciones con una guitarra, lo vi el otro día. Ah, esa es otra. Ah, no sé. Después es viejo. Hacen todo un grupo que cogen y cogen unos milenios. Ah, cogiendo es milenios. De Cuarzo, de cómo se llama. No tengo idea. Sí. Bueno, estoy sola hace 7 meses, dice Silvina Escudero, pero enamorada de la vida. Ah, mira qué suerte. La bailarina y panelista. Mira cómo fue juntando carrera ella, ¿eh? Bailarina y panelista. Bueno, ella de panelista aporta mucho porque... Porque es Quilombera. Porque está, es linda, tiene buena presencia, es un morochón interesante. Acogedora. Y tiene pinta de acogedora. De que es lindo cuando alguien va a un programa y piensa que se puede coger a la... Es lindo. Es el deseo. Hombre, mujer, es lo el que deseo sea. Y se ríe de todo lo que dicen. O sea, ¿qué aporta? Tal cual. Una cosa no vi. Dice la bailarina y panelista que sigue poniendo títulos, teniendo cada vez más títulos en el programa de Los Mamones. Sí, Quedó envuelta en una ola de rumores y especulaciones. Quedó envuelta. Los que hacen los rumores son las revistas. Los que hacen los rumores son las mismas revistas que ahora ponen quedó envuelta. Quedó envuelta. No, perdón, no quedó ¿quién envuelta? ¿Quién hace las rumores?
especulaciones sobre un posible romance con el actor Mariano Martínez. Algo que alguien dos... con tantas tetas no me... Algo se ocuparon de desmentir los dos. Ah, mira, entonces sí, es verdad. Él dijo, yo estoy en otra, y ella dijo, yo no le tiro, Shirley Temple no me interesa. Y todo por una foto con un caballo que ambos postearon casi al mismo tiempo. Ay, pero terminemos de tratar de buscarle a la gente, tal a ver cual. Quién coge con quién. ¿Todavía sigue importando quién coge con quién? Y hay cosas que cuando estás en los medios, los mamones dan... No, pero no es los mamones no. Está haciendo un programa que lleva gente, cantan, sí, es otra historia. Cantan, actúan y tienen panelistas y bailan. Y cantan, actúan y bailan. Y tienen un oso. ¿Tienen un oso? Tienen algo, un muñeco, creo. Ah, no lo vi. Esa parte no la vi, yo veo lo que suben en las redes porque a la noche ya estoy dormida. Es el muñeco de mamón. Susana Jiménez se arrepintió por lo de Argenzuela, no porque no lo piense, sino por haberlo dicho. Porque hablo más de política, no siempre dice lo mismo y después lo sigue hablando. ¿Sabes qué? Pero a la segunda copa de tinto le dan ganas de tirar alguna. Sí. Menos mal que bien le cae la cantante Rocío Quiroz a alguna gente que trabaja en la cumbia. Dicen que es humilde, pura fachada, de humilde no tiene nada, comentó alguien muy allegado. Ah. Estas cosas que dicen acá, que no saben. Si está chequeado. Ancho, así se pregunta. ¿Está chequeado? No le involucres a Susana en esto, no le metas ni a Dios ni a Susana. Dalma y Yanina Maradona presentaron una oposición para la solicitud de la marca Dios. Entre la segunda y la tercera temporada de Masterchef Celebrity podría llegar a Telefe otra edición de Bake Off, el gran pastelero. Oh. Y porque a Damián no lo van a largar. 10 años más. Lo largan de viejita. No lo devuelven vieja. No lo devuelven vieja. Señora con nos un... devuelven a Damián Betular vieja. con un carrer de parejo. Peinado de alto, me peinado imagino. De alto, peinado, claro. Marta Holgado. No, Marta... Marta Holgado. O Virginia Luque. Sí. Nos devuelven un peinado. A la hija de Perón. Que Telefe deje de usarlo a nuestro amigo. 10 años, ¿no? 10 años, nos lo van a devolver bien. Exprimido, cansado, mal arriado. Mal llevado. No te voy a firmar nada. No, porque ahora está contento, le hace carita a la cámara, todo bien. Pero va a llegar un momento que va a volver en vieja. Va a volver en vieja mala. Sí, los tiempos, que aparte no lo dejan casi respirar. Claro. Dice cuando... pija en el culo, pija en el culo. No está mal eso para la gente. Termina un Bake Off, empieza otro programa donde están también de nuevo y después vuelve... va a estar él, me parece. No sé si va a estar todo el resto. Todos. Igual. Y después sigue otro y después viene otro y otro y otro. Y algo en Paramount. Y no importa qué, y Paramount y esto. Y claro, es mucho. Lo que pasa es que nos lo van a devolver vieja. Claro. Es la Shirley Temple, la dimos Shirley Temple y nos volvió Marta Holgado. Les dimos un cofre lleno de oro. Shirley Temple, y nos van a devolver una vieja Marta Holgado. Les dimos todo. La verdad que, adiós. Pero qué fuerte cuando nos devuelvan a Betular vieja. Ay, no, con el peinado y todo. La verdad, yo no sé si voy a estar para ver semejante disgusto. No lo vamos a ver. No, qué disgusto. Por suerte no vamos a estar, adiós, mi amor. Por suerte no vamos a estar para ese disgusto. Qué disgusto nos vamos a dar, Humberto. Escúchame, y tenemos también a Paulina Cocina muy alegre. Me encanta Paulina Divina, Cocina. Me encanta, se puso un pelo como fucsia verde. No soy cocinera, eso lo tengo muy claro. Pero cómo no, si das unos tics, dice la influencer, cuyo nombre real es Carolina Puga. Ah, mira vos. Un día dejó su carrera de socióloga para cocinar en YouTube. Y hoy tiene el imperio gastronómico en la marca registrada. Bueno, dale un aire a pobre Damián. Y que la metan un poco más. Bueno, pero son épocas. Sí. Lo que pasa es que la tele, cuando te ves en el momento que haces bien lo que haces, la gente te quiere, ganas plata. ¿Qué vas a decir? ¿Que no? No, y cuando la tele. Vos, Humberto, te pones más. Vos no le digas eso, que va a volver en vieja. No. Porque vos sos malo. Como vos no querés hacer tele, pero no querés aparte, que ninguno de nosotros haga. Pensá que cuando él tenía esa misma energía de hacer mucho tiempo y cosas. Ahora, la televisión te chupa, te deja una pasita. Y te deja. Mira cómo quedó Nico Repeto. Claro, pasita. Era una energía que tenía, y una pasita. Que muy bien lo hicimos nosotros, todos los trabajos eran casi a 3 cuadras de la casa. Y él, en cambio, no, se tiene que ir a Martín. Tiene que ir hasta la Loma del Orto, eso es verdad. Eso sin manejar. Y muchas horas. Oh. Y muchas horas. La verdad que es un tema, pero está bien, porque ¿cuándo lo va a hacer? Si no lo hace ahora, es el momento. Está bien. Cuando sea una viejita, lo devuelvan no lo a nadie. Los 60. Cuando lo devuelvan a los 60. No, lo devuelven a los 60 vieja. Che, ¿y la hora qué es, Beto? ¿Qué hora es? Y la hora de ir a la música. Basta, ya. ¿Y la ola? Sí, la hicimos. ¿La hicimos qué? La ola. Ay, es que estábamos muy interesados en toda la revista. ¿Sabés quién estaba en la ola? Que después te la paso. ¿Quién?
el Máxima. Nuevo sex symbol del momento. ¿Quién es? Y cocina. ¿Quién, bolas? Se llama Tomás. ¿Y sabes cómo es el apellido? No. Vos lo conocés mucho y de chiquito. No sé, no sé quién. Sí, y está hecho un bombón. Tomás, ¿te lo digo ahora o te lo digo después? No, me lo decís después. Sí, tomo, a veces tomo. ¿Cómo lo voy a hacer más?